programa de hoy estamos hablando del aporte de la mujer en el desarrollo del Perú. ¿Cuándo la mujer empieza a luchar por sus derechos? La mujer peruana estaba, digamos, muy vinculada, muy cercana a lo que pasaba en el resto de América Latina. Había más vasos comunicantes de lo que uno se imagina. Y hay un fenómeno interesante en los años 1870, más o menos, que la mujer ya empezaba a tener un poco más de educación. Era un proyecto del gobierno republicano, pero más que nada Ramón Castilla aportó un poco esto y luego Manuel Pardo con la educación primaria obligatoria. Entonces, en los años 70 hay un grupo de las primeras escritoras que se nuclean en la casa en los salones de Juana Manuela Gorriti y empiezan a alternar con escritores connotados, ¿no? Ricardo Palma, etc. Y entonces ellas leían sus producciones y empiezan a reflexionar acerca del rol de la mujer, de la importancia de la educación. Insistían mucho en demandarla y estaban muy, muy conocedoras de que en otros países, concretamente Estados Unidos, ya las mujeres estaban pudiendo trabajar, estaban teniendo educación completa, incluso empezaban las primeras universitarias. Entonces, es antes de la guerra con Chile que empieza esta reflexión desde las mujeres. La guerra corta este y muchos procesos y luego, después, cada vez hay más escuelas, también privadas, porque las de las monjas religiosas no aportaban mucho a la reflexión femenina sobre su condición, pero algunos colegios privados, como el de Teresa González de Fanning, la misma Mercedes Cabello, están escribiendo acerca de mujeres laicas, mujeres de pensamiento no sujeto, no dominado, no subordinado, sino positivistas, estudiosas de las ciencias, universitarias. Y entonces, este es un primer camino. Y a fines del siglo XIX y en el siglo XX ya surge el primer feminismo. Ahora, eso también está cultivado para complementar un poco lo que dices, porque a partir del gobierno de Pardo, incluso un poquito antes, se pretendió abrir muchas escuelas fiscales. Lógicamente ese proceso se truncó con la Guerra del Pacífico, pero se reactivó durante la época de la República Aristocrática. Así que más mujeres, en este caso niñas, tuvieron acceso a la educación. Y el otro día estuve viendo un caso de la primera mujer en el Perú que estudió en medicina, que era el bicho raro pues, de la universidad ahí en San Fernando. Y por lo que he leído en las crónicas de la época, ella estudió con su hermano. Y su hermano cuenta que cuando hacían, por ejemplo, trabajo con cadáveres, es decir, con cuerpos de difuntos hombres, por supuesto, a ella le ponían un biombo para que no viera cómo descuartizaban al cuerpo masculino, ¿no? Y los hombres desconfiaban de que una mujer esté estudiando medicina, ¿no? Pero, por ejemplo, gente como María Jesús Alvarado, que fueron las primeras luchadoras, entre comillas, feministas en el Perú, en esa época, ¿qué cosa era lo que buscaban las mujeres, aparte de un mejor salario o de un mejor horario o jornada laboral? Bueno, en el caso de María Jesús Alvarado, ella está... es muy interesante porque ella se está formando en el feminismo liberal. Es decir, viene de Europa Stuart Mill, que plantea derechos civiles y políticos para las mujeres. Y ella es la primera que lo va a plantear en Lima. Pero antes de eso, va a plantear que la mujer se vuelva buena madre. Y entonces uno desde el presente dice, qué raro, eso es bien conservador. Pero lo que estaba tratando, y está escribiendo mucho sobre eso, es cómo las mujeres de todas las clases sociales están siendo... No están siendo educadoras, sino simplemente dejan que sus hijos las manejen, les dan dinero, no son sujeto educador. Entonces, el mensaje de la Ilustración no lo están cumpliendo. Es lo primero que dice María Jesús Alvarado y uno se queda perplejo de esta feminista que defiende una maternidad de madre de ciudadanos. Y luego dice, pero ella era soltera, ella tuvo pretendientes y decidió no casarse porque detestó el matrimonio de sus padres, que era arreglado y donde vio mucha infelicidad. Su madre se casó a los 13 años y tuvo un montón de embarazos. Entonces era una cosa que ella rechazaba, que la mujer fuese usada de esta manera. Entonces ella decía que la mujer tenía que estudiar, si es posible, profesiones liberales, y entonces tener un trabajo que le permitiese ser un ser autónomo, un pensamiento autónomo, una autonomía en términos económicos, y luego de esto ya venía por su propio peso el manejo de sus propiedades, que eran los derechos civiles. Dice, como una mujer casada es tratada como una niña y su esposo maneja sus bienes.
¿no? En las leyes de la época, que eran las del siglo XIX, estaba la mujer junto a los sordomudos, los insanos, los dementes, no podía ser testigo si veía un crimen, no podía ir al juzgado, incluso sus bienes de herencia no los podía administrar. Entonces, todo esto era una situación tremenda, ¿no? Entonces decía, el hombre más borracho tiene derechos civiles y vota, y la mujer más noble, más virtuosa, no. Entonces es la primera que va a ser abanderada de los derechos del sufragio. Ahora, justamente, Cecilia, por ese lado quería ahora, ir en mira, el tema del voto y la estamos participación hablando, política. Estamos hablando de un grupo muy reducido de mujeres. Estamos diciendo que son las que pudieron ir al colegio, las que pudieron incluso ir a la universidad. Y esto, si revisamos el censo del 40, por ejemplo, que es la primera radiografía del Perú. Radiografía del siglo XX del Perú, nos encontramos que más del 80% de las mujeres no tenían ningún tipo de educación, ¿no? Que el nivel educativo era bajísimo y que el nivel de educación superior era mucho más bajo todavía. Recién en los 50, cuando, digamos, con Odría se comienza a modernizar realmente la gestión pública, crece el Estado y se necesitan mujeres maestras y enfermeras para mejorar la calidad de los servicios públicos, digamos, ¿no? Y ese momento genera un gran cambio en la presencia de las mujeres en la vida pública, porque esta demanda del Estado amplía el espacio para que las mujeres puedan salir a trabajar, ¿no? y para que tengan acceso a puestos de trabajo. Y claro, la presencia de la mujer en la vida política, pero de una manera evidente, porque lo que entiendo es que siempre tuvo una presencia, pero escondida, de una manera evidente, en un cargo político. Esto es con Adán García. Recién. Sí, con Hilda Urizar, ¿no? Que fue la primera gobierno ministra. De Adán García, exacto. Recién. Hay una alcaldesa, pero es nombrada, no es por elección, claro, que es Anita Fernandini. Y María Jesús Alvarado fue concejal ahí. Sí. Y, increíble. Y también hubo congresistas. Senadora. ¿No? La senadora esta Irene, señora. Matilde Pérez Palacio. Pérez Palacio, ¿no? Esta Irene Silva Santolaya. Pero Cecilia, por ejemplo, antes de la década del 50, la mujer ya había ingresado al ámbito laboral, por ejemplo, en las industrias, en los talleres textiles, y claro, tenía una fuerte participación, por ejemplo, en los sindicatos. Ahí parece que había una presencia de la mujer importante, digamos, en la vida política, pero eso es siempre en organización de base, pero en los partidos no. Acuérdate que Magda Portal se peleó con Ayala Torre porque dijo, tu partido es de hombres, aquí yo no tengo nada que hacer, ¿no? Pero Magda Portal justamente era la expresión de un grupito muy chiquito todavía, ¿no? Cuando esto se amplía la participación de las mujeres en el mercado laboral, es justamente a partir de los procesos de modernización del Estado, del 50 en adelante. Antes no hay espacio. Digamos que sí hay casos, como los casos que ha contado Margarita, que ha narrado Margarita, ¿no? Pero todavía estamos hablando de élites a nivel de sindicatos y élites a nivel de la alta. O también a nivel público, ¿no? No necesariamente político, pero sí a nivel público, la labor de la mujer en programas asistenciales, ¿no? Por ejemplo, la esposa de Benavides fue primero, claro, y lógicamente la esposa del presidente Odría, María Delgado, que se dedicaba pues a este tipo de actividades. Entonces, un poco también la función pública de la mujer está en la educación, en la enfermería o en labores asistenciales. Así es. ¿Y en qué año la mujer puede votar? No, yo quería solo comentar hubo mujeres en partidos, desde, claro, Magda Portal, la fundadora del APRA, y también estaba Ángela Ramos, sí, claro, María Vice con Mariate, en el Rincón Rojo, ¿no? Claro. Pero luego ellas y anteponían la cuestión partidaria y la clase, el tema de clase, al tema feminista, ¿no? Entonces pasó esa jornada feminista y empieza un momento de mujeres de partidos, pero allí poco a poco, incluso el caso de Magda Portal es el más dramático, la manera como quita ya de la Torre, dice, la mujer no vota y por qué va a estar en el Comité Ejecutivo Nacional. Claro. Y ella protesta y dice, no hay nada que debatir, esto es fascismo, y se va y se retira. Ahora, una cosa interesante es que tenemos efectivamente muy pocas mujeres notables,
bien sea como sindicalistas, como políticas, ¿no? O como personas de las altas clases sociales, pocas notables, pero tenemos un rol de mujeres, una presencia de mujeres que se va ampliando a partir de los 50 también, y sobre todo de los 60 con el proceso de migración, cuando llegan las cantidades de migrantes de la sierra a las ciudades y a Lima en particular, las mujeres comienzan a desempeñar un rol increíblemente importante en la construcción de del nuevo hogar, lo que supone una pelea con la policía, una pelea con el Estado, una demanda, un aprendizaje político, pero siempre político vinculado al tema doméstico, ¿no? Ellas defienden su terreno porque es lo único que tienen y es la posibilidad de arraigarse y de fundar una familia acá. Entonces, mientras los hombres se dedican al tema más político de negociar con el Congreso, de negociar con los dirigentes políticos, las mujeres son las que construyen las casas y las que levantan y defienden este nuevo espacio urbano para ellas y sus familias. Y esto va generando digamos que nuevamente va ampliando poco a poco el espacio de participación de las mujeres en la vida pública, ¿no? Antes de irnos al corte, sáquenme de la duda, ¿en qué año la mujer ya puede votar? El 55. En el 55. Y vota el 56. Sí. ¿Y abiertamente o había sectores, tenían que tener requisitos, el digamos? El voto general era para alfabetos. Claro, en realidad la mujer... La misma restricción, claro, que para el solamente hombre, ¿no? Para alfabetos, y en ese momento el porcentaje de mujeres analfabetas era enorme. Claro, o sea, en el año 56 no es que votó un grupo nutrido de mujeres, no, para nada. Pero ojo que... En la Constitución del 33, la mujer podía votar, pero solo en elecciones municipales. Lo que pasa es que nunca hubo elecciones municipales. O sea, el primero que convocó elecciones municipales en el Perú fue Belaúnde en su primer gobierno. Por lo tanto, la mujer en la práctica se quedó sin votar hasta la dación de la ley de Odría, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un corte y ya regresamos.